Lo que se me acaba de ocurrir, mira lo que se me acaba de ocurrir, una escalera. La vamos a dibujar en 3D. Fijarse cómo dibujo yo en 3D. Yo dibujo una vista, eso ya lo habéis visto en dibujo, ¿no? Lo de las vistas, plantas de perfil. Pues yo dibujo una vista y luego las tiro en un eje que no tenga un ángulo igual a 90, porque no se ve nada. Entonces, con esto engaño a la vista. Pero que sepáis que es un engaño. Yo estoy engañando a la vista. Realmente esto está en dos dimensiones, pero la vista se cree que lo está viendo en tres dimensiones. Ahí tenemos el pedazo de escalera. Pedazo de escalera que mide 10 metros aquí y 10 metros aquí. Esto es una escalera de gigante. Uy, no me gusta 10 metros. Voy a poner 8 metros. Diréis, ¿por qué no te gustan los 10 metros? Porque si esto mide 8, esto mide 2, esto mide 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Cómo calculo yo el volumen de eso? Ah, bueno, y me falta una medida, ¿no? Me falta esto, vamos a suponer que esto mide 5. Esto no es una escalera, con 2 metros cualquiera lo salta, tiene que subir. ¿Cómo calculo yo el volumen de eso? Yo siempre uso el mismo método, divide y vencerás. ¿Qué divido? ¿En qué lo divido? Yo lo divido en cosas así. Una, fijaros, así y así. Lo divido en bloques iguales. Entonces, la escalera realmente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloques de... ...2 por 2 por 5... calculo el volumen de un bloque, que sería 2 por 2 por 5... que es 20... y multiplico, hemos dicho que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10 bloques... por el volumen total sería 10 por 20... 200 metros cúbicos. El método de José Luis Cavalieri ese era muy famoso, pero el método que vale es el mío.